De nuevo con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores, seguimos adelante en nuestro espacio en clave local. Tras la presencia aquí del portavoz de Podemos Écija, vamos ahora con la comparecencia del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Écija, Íñigo Osuna, para hablar un poquito sobre esa sesión plenaria que tuvo lugar la semana pasada. Íñigo, buenas noches. Hola, Fernando, muy buenas noches. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. ¿Qué destacamos de ese pleno celebrado el lunes de la semana pasada? A ver. Pues se realizó un pleno ordinario, se cambió la hora por el motivo de ser el lunes santo, se puso a media mañana. Se aprobaron varios dictámenes del equipo de gobierno, aprobación inicial de reglamento de la Comisión de Seguimiento de Malos Tratos, que han cambiado el nombre de algunas palabras del título. Se aprobó las cuentas del año 19, también el reconocimiento de la deuda de la tasa del alquiler de lo que es la sede del Ayuntamiento de San Francisco. Hubo un par de urgencias, también destacaría que se trataron un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de La Carlota para poder abastecer de agua potable a un determinado número de viviendas diseminadas que hay allí por la zona de Los Algarves, que no pueden ser abastecidas por la agua de aquí de Écija y sí tiene infraestructura de La Carlota, y se ha llegado a un acuerdo para poder abastecer de agua potable a estos 70 y tantas parcelas catastrales hay allí que están incluidas en este plan. También hubo una modificación del precio que la Junta de Andalucía ha puesto a la hora de asistencia en la ayuda a domicilio, que se ha subido un poco el precio de la hora. Después, el orden del día, poco más. Hubo un par de mociones que presentaron. Desde Izquierda Unida presentó una solicitando la ratio de los colegios, que se pudiera reducir y que faltaban ayudas en determinados profesores de apoyo. Una moción conjunta que llevan la mayoría de todos los partidos, menos Vox, referente al día 8M. Y que ahí me gustaría detenerme quizás, ¿no? Lo que iba a ser, por tanto, una declaración institucional con la rúbrica, con la firma de los portavoces de todos los grupos, no pudo presentarse como tal, como declaración institucional, y se presentó como una moción de todos los grupos, excepto Vox. ¿Por qué? ¿Por qué Íñigo Osuna no firma ese documento para que se presente al Pleno como declaración institucional en el entorno, en el marco del 8M, del Día Internacional? El 8M ya lleva muchos años de que se ha convertido en una fecha manipulada ideológicamente. Entonces se utiliza para enfrentar, y nosotros no somos partidarios de que siga de esa forma, porque hacen un victimismo y una politización del día que no compartimos. Nosotros, ante esa manipulación constante que llevan haciéndose ya varios años, presentamos también una propuesta de declaración institucional para declarar este día, el día 8 de marzo, como el día de las víctimas del coronavirus, porque llevamos un año que, a raíz de el 8 de marzo del año pasado, que el Gobierno sabía la situación tan crítica en la que nos encontrábamos por el virus chino, pues se cayó todas las advertencias que tenía y siguió con la manipulación programática, y vemos que es desde ahí un punto de partida para modificar la fecha reconocida como Día de la Mujer, pero para nosotros llamarla también Día de las Víctimas del Coronavirus. Bueno, es un debate, ¿no?, que está ahí con Vox como protagonista en este caso, con todo lo que tiene que ver con el 8M y ese discurso de Vox que permanece, está claro, inalterable, ¿no? Es decir, que ustedes consideran que todo lo que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer
Está manipulado, sí. Está completamente manipulado, ¿eh? Busca el enfrentamiento. Así ven las manifestaciones que se hacen, los eslóganes que utilizan, los ataques continuos que utilizan, y entonces eso es enfrentar. Y nosotros no vamos por ese enfrentamiento. Creemos que hay otras formas de comentar las cosas y no somos partidarios de jugar a ese circo. Bien. Bueno, pues en definitiva eso ocurría en el Pleno del Ayuntamiento de Écija. Moción conjunta de todos los grupos, excepto Vox, con este asunto, el 8M. Y por tanto, en cuanto a las mociones, esta que estamos comentando, la otra a la que usted aludía anteriormente, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, y tenemos que repasar el capítulo de ruegos y preguntas, ¿no? En definitiva. Sí, tuvimos la oportunidad de llegar al punto de ruegos y preguntas. Tuvimos la suerte hace casi un mes de que se celebró un pleno extraordinario de ruegos y preguntas, porque veíamos que no se llegaba normalmente en los plenos ordinarios y se pudo hacer. Entonces, pues este lunes también tuvimos la oportunidad de llegar a ruego de preguntas, y las dudas, las quejas que teníamos de distintos vecinos, pues tratamos. Había, por ejemplo, nos han pedido ayuda, colaboración para que la pista de carreras que tienen, de las carreras de Galgo, ahí junto a la corta de río, junto al puente, es propiedad de la Confederación, y aquello pues necesita un mantenimiento y un cuidado. Todo el perímetro de la pista está comido de forraje y piden un poquito de ayuda para tener aquello en condiciones adecuadas. El tema del forraje es un tema que no solo allí, porque se lo dijimos al delegado de urbanismo, que lo que es la Vía Verde está otra vez comida de forraje completamente. Los jardines de ahí de la ronda al ferrocarril, que hay que hacer una campaña rápida y fuerte de limpia de forraje, porque al final son posibles focos de incendio que tenemos para allá mismo, que empiezan los calores. Más temas en ese capítulo de ruegos y preguntas. ¿Usted planteaba algo más? Cuénteme. Sí, también le pedimos al delegado de Interior, pues le pedimos las estadísticas de actuaciones de la policía, porque la situación de la pandemia en que nos encontramos, pues queremos saber si aquí en Écija están respetando las limitaciones que hay, para saber si somos un poquito coherente con la situación que tenemos, porque vemos que en los pueblos de alrededor el índice de tasa de infectados pues estaba aumentando considerablemente, y aquí, gracias a Dios, lo teníamos controlado. Pero saber también la actitud de los vecinos y las actividades de la policía en las intervenciones que hacen. Una estadística para conocerla, ver el funcionamiento que va llevando. Les pedimos también el tema de las cuentas de los grupos políticos, de saber cuándo iban a estar completamente cerradas, las del año 2019, las del año 2020, que están ahí afinando los últimos, comprobando las últimas facturas y demás. Y le pedimos que cuando estuvieran preparado el presupuesto, lo que llevamos de trimestre, pues que lo pudiéramos tener lo antes posible para hacer un seguimiento día a día de nuestro presupuesto. Que es un asunto sin duda importante. ¿Alguna cuestión más, por tanto, Íñigo Osuna? El parque de canino que tenemos en la Alcarrachela, también nos han llegado varias quejas de que también es el mismo caso, del forraje, el abandono, la suciedad. Pues está un poquito. Ha sido una constante este asunto por parte de varios grupos, además de la oposición, durante los últimos meses. Sí, recuerdo a Fuerza Écijana, quizás hablo de memoria, quizás también el Partido Popular, no recuerdo ahora muy bien. Fuerza Écijana, seguro. En definitiva, sí. Sí, pues ellos son. Pidiendo. Ellos son parte del gobierno, entonces también pueden achuchar un poquito más, y ya que tenemos un parque canino, vamos a tenerlo en condiciones. Bueno, parte del gobierno, técnicamente no, evidentemente. Bueno, son matices, pero. No. Son parte del equipo de gobierno, más cerca o más lejos, y evidentemente. Fuerza Écijana es un grupo de la oposición. Eso lo matizamos. Bueno,
imagino que usted se refiere a la serie de acuerdos que siempre en el marco de los acuerdos presupuestarios ha defendido el portavoz de Fuerza de Cijana, pero no hay, evidentemente, firmado ningún tipo de documento que sepamos. En fin, yo lo que decía es que en referencia al Parque Canino, efectivamente, ha habido críticas por parte de la oposición, que en definitiva lo que nos interesa es por lo que usted saca a colación, que hay que ponerlo en condiciones. Que ¿no? Lo que tenemos, vamos a tenerlo en condiciones, porque allí tener un parque medio cerrado y abandonado, pues no merece la pena. ¿Alguna cuestión más, don Igor, en la noche de hoy? No, ya para cerrar. Nada, eso. Seguir con la precaución que acabamos de pasar la Semana Santa, que esperemos que se aceleren por parte de arriba de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central la campaña de vacunación. La campaña de vacunación y que seamos lo más prudentes posible en la medida de seguridad que tenemos que tener. A ver si cumplimos, ¿no?, a ese porcentaje que no sé si nos puede parecer utópico de llegar al marco del 70% para que todos los españoles estemos ya, ¿no?, en ese porcentaje vacunados de cara al arranque del verano. Ojalá que pueda ser así. Habrá que intensificar bastante la campaña de vacunación, mucho me temo, está claro. Sí, si no, no llegamos. El equipo de gobierno sí nos ha dicho, nos ha hecho saber que ya tiene preparado toda la parafernalia, la infraestructura, y que una vez que llegue, pues que esté todo dispuesto y seamos lo más ágiles posible todos, tanto los sanitarios como los que vayamos a ponernos la vacuna, para agilizar el tema y llegar lo máximo posible. Íñigo Suna, portavoz de Vox, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche. Muchas gracias. El portavoz de Vox, analizando un poquito ese pleno que tuvo lugar el lunes de la semana pasada. Enseguida estará con nosotros también desde las filas de Izquierda Unida, Eligio García, su portavoz. Hasta ahora.